La reina Camilla Parker hace todo lo posible para poder ser popular y sobresalir en la realeza. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Bienvenido a su canal Telefarándula. Quien había sido considerada como la mujer más odiada del Reino Unido, la culpable del fin del supuesto matrimonio de cuento de hadas de los príncipes de Gales, se convierte, a sus 75 años, en reina de los británicos y de los 14 territorios en los que Carlos III todavía es jefe de Estado. Su transformación de amante tóxica a esposa amantísima, de blanco del vilipendio de la prensa sensacionalista a gran roca que sostiene al rey, culmina una trayectoria que ni ella misma podría haber imaginado cuando, hace más de medio siglo, conoció al que hoy es su segundo marido. Los esfuerzos de la reina Camilla Parker del Reino Unido son notorios. La monarca y esposa del rey Carlos III está haciendo todo lo posible para ser popular y ganarse el respeto del público de su país, por lo que está usando la moda para poder hacerse un puesto formal dentro de la realeza británica. Para nadie es un secreto que la reputación y el pasado de Camilla Parker le siguen pasando factura en el presente. Pese a ya ser la reina del Reino Unido, esposa del rey y con todos los honores de ser un miembro de la realeza, gran parte del público todavía no le perdona su enemistad con la icónica y fallecida princesa Diana de Gales. Los años han pasado, y aunque las críticas han disminuido, a Camilla siempre le cuesta conquistar a su gente. En tanto, la monarca ha decidido usar el camino de la moda para llamar la atención del público, logrando algunos cambios en su imagen de manera significativa. Utilizando las más prestigiosas marcas, tales como Chanel, Balenciaga, Zara, Gucci entre otras, Camilla opta por usar atuendos y carteras súper exclusivas y con un coste verdaderamente elevado. Esto, combinado con joyas de lujo, ha logrado convertir a Camilla Parker en un gran referente de la moda para mujeres adultas, que siguen sus pasos en ese ámbito. Esta herramienta es la que le ha servido a la actual reina para conquistar un sector del público que todavía no la aprueba como su reina. Pese a todos los movimientos que la esposa de Carlos III ha estado haciendo en los últimos años, la moda es la que le ha permitido ganarse un lugar dentro de la realeza. Pese a su criticado pasado, Camilla Parker ha logrado disminuir las críticas provenientes de los medios del Reino Unido y otras partes del mundo, mismo que anteriormente eran uno de los entes principales que emitía duras declaraciones en contra de la monarca. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. ¿Quieres más contenido como este? Recuerda dar un like, compartir este video, suscribirte si aún no lo has hecho, para que estés al día con todas las noticias de la realeza y el entretenimiento.